Con su venia, Presidenta. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas noches. El día de hoy vengo con una propuesta que no es solo un ajuste técnico, es una mejora que pone el corazón donde más lo necesitamos, en las personas más vulnerables de nuestro país. Todos sabemos que la verdadera grandeza de un país se mide en cómo trata a sus grupos más desfavorecidos, aquellos que muchas veces no tienen voz. Hoy nuestra voz es para ellos. La reserva que presento el día de hoy busca garantizar que la pensión no contributiva que reciben nuestras personas con discapacidad menores de 65 años y nuestros adultos mayores se utilice para lo que realmente necesitan, priorizando lo esencial, la salud y la alimentación. Sabemos que las necesidades de las personas son amplias y diversas, desde pagar una renta hasta cubrir otros gastos del hogar, y que esas preocupaciones son legítimas. Pero lo que busco con esta reserva es que, en medio de todas estas prioridades, las personas puedan estar tranquilas, sabiendo que su acceso a alimentos y medicamentos siempre va a estar garantizado. Todos hemos escuchado historias, abuelitos y abuelitas, que reciben su pensión, pero lamentablemente a veces esos recursos no se utilizan para su bienestar directo. Tal vez un hijo, un nieto o un familiar cercano toma parte de ese dinero para cubrir necesidades ajenas dejando de lado lo más básico para ellos. No estamos aquí para juzgar. Entendemos que las familias tienen muchas demandas, miles. Sin embargo, nuestra responsabilidad es proteger a quienes más lo necesitan, asegurándonos de que siempre tengan cubierto esos aspectos esenciales, la salud y la alimentación. Además, esta reserva no solo cuida el destino de los recursos, también refuerza la transparencia y eficiencia en su manejo. Porque, más allá de destinar los recursos, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que cada peso llegue a donde debe llegar. Queremos un sistema claro, honesto, donde el dinero que se destina a los adultos mayores y a las personas con discapacidad se utilice de manera correcta, con total rendición de cuentas. Así nos aseguramos de que lo que hoy decidimos mañana se cumpla. Pero esto no es solo una cuestión de reglas o leyes, es cuestión de humanidad y de empatía. Lo que proponemos aquí es muy simple: que los apoyos que damos realmente lleguen a quienes lo necesitan. Que podamos mirar a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad a los ojos y poder decirles, estamos cuidando de ustedes, estamos asegurando lo que más necesitan y lo que necesitan siempre en su alcance. El Movimiento Ciudadano creemos firmemente que esta reserva no solo fortalece el dictamen, sino que le da un sentido más profundo, más humano. Les pido que apoyen esta propuesta, porque al hacerlo no solo estamos aprobando una reforma constitucional, estamos dando un paso más hacia un México que sí ponga a las personas al centro de la toma de decisiones. Espero contar con su apoyo, estimadas y estimados legisladores. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se pregunta si se admite a discusión las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa. Sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. La diputada